Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Paola Peláez Cervantes y yo soy psicóloga clínica en la Universidad Cautemoc. El día de hoy me gustaría platicar contigo algunas ideas acerca de cómo adaptarnos a esta nueva normalidad. Ya en estos días, a partir de esta semana, muchos de nosotros ya estamos acudiendo a nuestro lugar de trabajo y pues algunas personas viviremos esta nueva normalidad de formas muy distintas. ¿no? Eh, unos estaremos muy felices y emocionados de regresar a nuestro lugar de trabajo, nos sentiremos, a pesar de la adversidad, como muy aliviados de tener esta oportunidad, mientras que otras personas probablemente sintamos un poco de miedo, un poco de angustia de tener que retomar nuestra rutina eh, en estas nuevas condiciones. Eh, existen muchas razones por las cuales la gente podemos sentir miedo o un poco de nervios a regresar a trabajar. Tal vez algunos de nosotros podamos percibir que las actividades que antes hacíamos pues ahora no son tan seguras o que nos estamos exponiendo un poco más y esa condición de tener que salir a la calle después de un largo tiempo de estar en nuestra casa pues nos puede generar cierta inseguridad, un poco de nervios. Por otro lado, muchas personas descubrimos que nos encantó el trabajo de home office y que a lo mejor... Eh, la pasamos muy bien y fuimos más productivos estando en nuestras casas. Entonces, el regresar a nuestro lugar de trabajo, pues también puede implicar un poco de resistencia, ya que pues, podemos estar atravesando por este momento de, de duelo, de tener que regresar y de perder a lo mejor esas comodidades o esa estabilidad que teníamos en nuestra casa, ¿no? Eh, hoy me gustaría compartirte pues, algunas ideas de, cómo, de algo que nos puede ayudar a afrontar el eh, regresar a nuestra rutina, que aunque sea regresar a lo que ya conocíamos, pues implica un cambio. Eh, finalmente, llevamos unos meses adaptándonos a una rutina diferente. entonces, eh, todo cambio genera hasta cierto punto un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo. Y te quiero dar hoy unas estrategias. Eh, yo creo que lo principal o las palabras que tenemos que tener en nuestra mente es tratar de normalizar, de identificar correctamente y de aceptar la realidad. Te voy a explicar cada una de ellas. Eh, lo primero, pues, es normalizar eh, estas emociones incómodas. Es normal sentir miedo, es normal sentir inseguridad ante la aparición repentina nuevamente de otras circunstancias y ante las limitaciones de en nuestras fuentes normales de satisfacción. Es decir, voy a regresar a la rutina que conocía, pero con unas condiciones particulares, eh, eh, con cierta distancia, utilizando a lo mejor el cubrebocas, utilizando algunos aditamentos a los que no estaba acostumbrada y que esto pueda generar un poquito de estrés a lo mejor en... en para adaptarnos no estas emociones de miedo y de inseguridad son emociones naturales existen porque nos funcionan para adaptarnos mejor para poco a poco ir entendiendo las circunstancias sin embargo no hay que permitir que el miedo nos domine el miedo nos ayuda de alguna forma es una respuesta que tenemos para que podamos nos avisa de que algo nos puede generar peligro entonces eh, podemos utilizar esa emoción pues para procurarnos y para protegernos eh, sin, que, eh, sin que le demos to, todo el peso ¿no? a, a, al miedo y que después nos paralice. Eh, lo siguiente es tratar de identificar que las reacciones que tú tienes y, y los pensamientos sean congruentes con la situación que está pasando. ante un contexto de incertidumbre, eh, de que no sabemos qué va a pasar ni cómo va a funcionar esta nueva normalidad, pues muchas personas pueden reaccionar de una forma exagerada o muy catastrófica. Responden más a, a su emoción de angustia, a su, a su estado de nerviosismo y entonces empiezan a, ten, a generar este ambiente tenso y a compartir como estas ideas de mucha catástrofe, como, como muy, este, muy dramáticas. Y esta condición o este, esta, este tipo de ideas al, al conversarse unos con otros pues es muy fácil de generar como este pánico generalizado y que se empiece a contagiar esta sensación de ansiedad y de angustia. Entonces, eh, obviamente este tipo de, de conductas eh, pues no son congruentes con la realidad porque a pesar de que efectivamente es una situación complicada que nos puede generar, generar cierta angustia, eh, pues estamos eh, regresando a nuestros sitios de trabajo con ciertas medidas de cuidado. Entonces actuar o pensar en, en un escenario terrible, pues no sería congruente con la realidad. Entonces, bajo estas circunstancias o si te llegas a topar con situaciones similares, pues lo que tú puedes hacer es no caer en esa misma dinámica de pensamiento catastrófico. A lo mejor tratar de influir positivamente en la gente que tienes cercana a ti, tratar de, ver todas las, eh, tratar de ver la realidad más que el pensamiento angustiante. Incluso puedes utilizar para comunicarte un poco de humor o un poco de comprensión. Si son personas cercanas a ti, pues a lo mejor utilizar estas conductas como de cercanía y de cariño que puedan ayudar a bajar ese estado de, de catástrofe o ese, ese estado de ansiedad la tercera cosa que resulta muy importante de aquí en adelante, pues va, va a ser aceptar la realidad. Eh, hay, que, hay que aceptar que estamos viviendo una condición un poco adversa. sin embargo, hay que procurar no preocuparnos tanto. existe la creencia de que entre más me preocupo, pues más fácil atiendo las circunstancias importantes y me ocupo de ellas pero la realidad es que no necesitamos preocuparnos todo el tiempo para ocuparnos de cuidarnos y de procurarnos a nosotros mismos. al contrario, la preocupación, pues generalmente, pues, es una emoción poco útil porque no contribuye a, a tu nivel este, de atención realmente. ¿no? te puede distraer, incluso, de, de ocuparte en lo verdaderamente importante. entonces, hay que entender que las crisis son parte de la condición humana que tenemos a partir de ahora que aceptar que hay cosas más grandes con nosotros. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a tener que aprender a vivir y convivir con la existencia de una nueva enfermedad que existe, eh, pero no por el hecho de que exista, pues quiera decir necesariamente que, que, que me voy a enfermar o que me va a pasar algo malo. Eh, a lo largo de la historia del ser humano han aparecido muchísimas enfermedades y las hemos sabido afrontar y hemos tenido que aprender a vivir con ellas. Entonces, lo, que, lo mejor que podemos hacer es tratar de entender que en la realidad existen muchas adversidades, sin embargo podemos aceptarlo y podemos salir adelante. Siempre y cuando procuremos cuidarnos y cuidar a los otros cercanos a nosotros, pues la probabilidad de que ocurra una catástrofe o de que ocurra algo malo como enfermarnos, pues va a ser muy baja. Eh, me gustaría compartirte también algunas recomendaciones para poder adaptarnos a, 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 al nuevo cambio, eh, ¿no? si tú eres de las personas que ya eh, está regresando a trabajar o está regresando a sus actividades. Pues mi recomendación, o si estás próxima a regresar a tu actividad, la recomendación es que procures retomar tu rutina poco a poco. Eh, digo, llevamos algunos meses estando en casa, a lo mejor con un poco de sedentarismo, haciendo home office, y puede resultar bastante abrumador tener que regresar a la rutina de un jalón y a hacer todas las actividades que hacíamos antes de, de haber pasado la contingencia. Entonces definitivamente esa condición te puede hacer sentir como muy nervioso o mucho más estresado o muy cansado, por lo que te recomiendo que trates de organizarte muy bien y que procures retomar tu rutina de forma gradual. Si tú eres de las personas que a lo mejor tiene un poco de miedo de salir y de retomar esas actividades que hacías, pues te recomiendo que procures exponerte poco a poco a lo mejor empezar a salir de tu casa por breves periodos de tiempo o ir incrementando el número de actividades externas al hogar. Y muy importante, si durante esta cuarentena implementaste hábitos positivos, empezaste a comer saludable, empezaste a realizar algún ejercicio, pues trata de mantenerlos en esta rutina eh, que ahora, en tu rutina habitual que vas a, que vas a retomar. No hay que olvidar que el miedo se vence enfrentándolo, ese es el camino más directo. Entonces, si tenemos un poco de angustia, pues tenemos que irle enfrentando poquito a poco, porque si lo evitamos más tiempo, pues la evitación solo hará que nos genere más miedo el, el hecho de, de salir a nuestras actividades normales. Eh, la siguiente recomendación que te quiero hacer, pues, es que procures mantener tu mente en el presente. Eh, Trata de eh, vivir y, y experimentar un día a la vez, concéntrate en tus actividades diarias, en tu trabajo y, pues, trata de mantener una actitud ecuánime y tranquila solo por hoy. Eh, muchas veces, ante momentos de incertidumbre, tendemos a futurar mucho, a tener pensamientos acerca de lo que puede pasar o no puede pasar, acerca de. de pues sí, de, de cuál podrían ser las opciones o las posibilidades a suceder, pero eh, justamente porque estamos viviendo una condición totalmente nueva y de incertidumbre, no te recomiendo que ocupes mucho tiempo de tu mente en pensamientos futuristas, eh, porque no sabemos qué va a pasar, entonces realmente es poco funcional y sí te puede estresar mucho, entonces te recomiendo que procures centrarte en tu día a día una estrategia que te puede ayudar mucho para concentrarte en tus actividades eh, diarias o para retomar tu, nueva, tu rutina y, y, y tu trabajo pues es tratar de enfocarte en la solución de problemas aquí te doy una serie de pasos que te pueden ayudar por ejemplo tú vas a regresar a trabajar pero a lo mejor en tu casa las cosas no pueden cambiar tus hijos no regresan a la escuela o si vives con tu pareja, pues igual y uno de los dos se queda en casa. Y de repente, entre, esta, entre la condición de estrés y el tener que retomar las actividades, puede ser muy difícil decidir eh, qué va a ser lo mejor o cómo llevar a cabo estos cambios. Entonces, aquí te, te recomiendo una serie de pasos que te pueden ayudar a tomar cualquier decisión, sobre todo en un contexto de incertidumbre. Lo que puedes tratar de hacer pues, es escribir esa situación que te genera angustia, que no has podido resolver, escríbela de forma lo más concreta y objetiva que puedas, eh, posteriormente pues, realiza una lluvia de ideas acerca de las posibilidades o, o, o cuáles son las opciones que tienes para resolver esa situación, evalúa cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas ideas que te propusiste y elige el, el top 3, o sea, las mejores, las mejores soluciones a las que llegaste. Pon en práctica la que tú consideres como más accesible o más fácil de, de realizar. Y finalmente, revalúalo. La ventaja de esto es que muchas veces, pues a lo mejor la primera no funcionó, pero si tenemos otras dos opciones más, pues eso puede ayudar mucho a resolver con éxito alguna situación que, que nos genere un poco de, de estrés o preocupación. Eh, algo que resulta muy importante y que tiene que ver con cada uno de, de nosotros es la actitud que vamos a mantener a partir de ahora. Eh, procura elegir mantener una actitud realista pero positiva frente a la adversidad. Eh, el positivismo como tal pues no es muy funcional porque a veces es poco realista mantener una actitud 100% positiva, pero lo que sí te puedo reco recomendar es que definitivamente puedes ver esta situación como un reto o una posibilidad para sacar lo mejor de ti mismo o como una situación de calamidad terrible y totalmente catastrófica en la que no te queda opción más que quejarte todo el tiempo y pues ya no puedes hacer nada. Y eso es una cuestión de actitud, de cómo quieres tú percibir la realidad. Eh, estoy segura que te vas a sentir mucho mejor si tratas de percibir la realidad con todas sus caras y no de una manera tan catastrófica. Eh, definitivamente eh, es una situación difícil, no lo podemos negar, no, no vamos a decir que, que no está pasando nada o que la situación es totalmente ventajosa, no, es un hecho que para todos es un contexto complicado, pero también es cierto que el ser humano... Se enfrenta a muchísimas adversidades. La gente que vivimos en la ciudad constantemente nos estamos enfrentando con muchas frustraciones. La primera vez que nos enfrentamos con algo que es totalmente nuevo, no o sé, sea, a lo mejor tuvimos un accidente y antes no habíamos tenido ninguno, pues sí nos genera un poco de impacto. Sin embargo, cada experiencia nos ayuda a aprender y nos hace más capaces para enfrentar las nuevas circunstancias y a final de cuentas todos somos adaptables. Lo que quiero decir con esto es que no podemos permitir que las adversidades o las circunstancias nuevas, por muy difíciles que sean, pues nos amarguen o nos limiten a disfrutar las pequeñas y las grandes cosas que la vida todavía puede ofrecernos. En ese sentido, pues hay que mantenernos positivos de que a pesar de la dificultad, pues hay cosas que todavía nos van a brindar mucho bienestar y nos puede brindar mucha oportunidad. Eh, Procura incrementar tu capacidad de tolerancia a la frustración, como lo venía diciendo al principio de esta plática con ustedes, pues a veces la gente ante una condición de incertidumbre tiende a estresarse con más facilidad y a sentirse como más nerviosa y puede plantear pensamientos o, o expresar conductas de mucha catástrofe y de mucha intensidad. Entonces, en, una, en un contexto como este, pues puede ser mucho más fácil para la gente o para nosotros encontrarnos con conflictos, ya que todos nos encontramos más irritables y más sensibles. Entonces, eh, procura o, o, o trata de, de estar muy atento a que si se llegan a presentar estos conflictos en, 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 en tu sitio de trabajo, en tu círculo cercano, pues considera que la mayoría de los conflictos no son personales, generalmente tiene que ver con malentendidos y que si nosotros empezamos a practicar una comunicación mucho más directiva y a lo mejor asertiva, pues la mayoría de esos conflictos se van a resolver con éxito y van a tener una solución. Entonces, no hay que centrar tanto nuestra atención en los momentos difíciles o de conflicto que estamos viviendo. Y mejor hay que enfocar nuestra atención pues, en rescatar esas cosas agradables eh, que, que, que me traen valor y que me pueden ayudar a manejar un poco mejor mi estado de estrés en este contexto de nueva normalidad. Trata de pedir ayuda cuando lo necesites y crea redes de apoyo social. Es bien importante que si yo me percibo con mucho malestar o que estoy notando que mis conductas y mis comportamientos no se parecen nada a cómo yo actuaba antes de que ocurriera esta contingencia, pues sí trate de evaluarme y que busque pedir ayuda. A veces es eh, una de las cosas que menos consideramos, pero puede ser una de las conductas más inteligentes porque nos va a ayudar a liberar muchísimo, eh, pues estas dudas o este estado de incomodidad que podemos estar atravesando. Además de esto, a lo mejor si estuviste en contingencia y por alguna razón estuviste bastante aislado de todas tus relaciones sociales y ahora que te estás reincorporando pues, con la distancia este, física, pero sí es importante que vuelvas a fortalecer esa red de apoyo, que vuelvas a fortalecer esas redes interpersonales, porque el tener contacto con más, con más gente te va a ayudar muchísimo a afrontar experiencias estresantes como esta, ¿no? Procura mantener una actitud de unidad social a la distancia. Finalmente, algo que, que me gustaría compartirles, además de las cosas que puedes hacer por ti mismo, pues es generar esta conciencia social de que esta, esta situación nos afecta a todos de diversas maneras. Sin embargo, nosotros somos seres sociales, necesitamos unos, unos de los otros para poder salir y para poder enfrentar crisis como esta. Entonces es bien importante cooperar todos por el bien común, mantener el respeto, es decir, no permitir que el miedo a, a, a esta nueva enfermedad o, o que los prejuicios que pudiéramos escuchar nos separen como sociedad. Hay que ayudarnos mutuamente y ser muy responsables en, en mantener este cuidado y estas medidas este, de, de protección. Y finalmente, pues tratar de mostrar siempre la, solidar la solidaridad, tener tolerancia con las circunstancias del otro y mostrar entendimiento eh, nos va a ayudar muchísimo. El ser humano finalmente tiene una capacidad que se llama resiliencia, es decir, todos nosotros podemos tener, eh, más bien enfrentamos muchas circunstancias y todas las experiencias nos enseñan ciertas cosas. Entonces, la idea es que podamos enfrentar una circunstancia difícil y eh, poder salir fortalecidos de ahí, o sea, reevaluarnos qué aprendo de esto, cómo me sirve esto para mi vida y de alguna forma cualquier adversidad pues, nos, nos ayuda o, o nos, nos fortalece. ¿no? Entonces, este, si ustedes en este momento tuvieran alguna duda con respecto a esta nueva situación, pues este sería el momento y con todo gusto para resolverlas. Bien, Armando pregunta, me quedé sin trabajo, ¿cómo puedo man, manejar esa preocupación? Eh, pues mira, a, eh, durante esta plática pues hemos estado hablando de la gente que tiene que retomar sus actividades normales, pero es cierto, a lo mejor a partir de esta contingencia a muchas personas eh, les cambió el contexto y no van a regresar a la rutina que conocían. Mi recomendación Armando es, eh, primero que nada, que trates de ser muy paciente, eh, no, no, es, no centres tu atención a lo mejor en, en la dificultad, sino que procures tener un poco de paciencia y ver también que actualmente todas las actividades o por lo menos la actividad económica está empezando a pues a repuntar, se está buscando retomar ya la actividad económica y que eso pueda ayudar mucho a que pues, la posibilidad de que se generen nuevos empleos esté presente. Entonces solo te quiero recomendar, ten un poco de paciencia y, y, y espera y probablemente estoy segura que con el tiempo pues, se van a ir abriendo estas posibilidades de empleo. Pablo pregunta. Si ya estoy iniciando mi rutina, ¿eso significa que ya puedo ver a mi familia y amigos? Eh, pues no, la realidad es que eh, esta nueva normalidad implica retomar las actividades que son necesarias. Eh, la gente tiene que empezar a salir a trabajar, a reactivar esta actividad económica, sin embargo eso no implica que ya tenemos, podemos vivir normalmente como antes de la contingencia. Debemos de seguir manteniendo esta distancia social de preferencia, debemos seguir manteniendo todas estas medidas de autocuidado para no, pues para no volver a encerrarnos. Eh, Adriana pregunta, mi ambiente laboral y familiar está tenso. ¿Cómo puedo hacer para manejar esa tensión? Eh, bueno, como ya les comentaba, eh, es natural que exista esta tensión. Quizás lo que puedes hacer es eh, um, tratar de, pues, de escuchar. Eh, eh, cuando, cuando existe tensión muchas veces tendemos a evitar esos, esos roces y entonces pues, como que no hay mucha comunicación. Entonces lo que sí te recomiendo es que procures establecer esta posibilidad de comunicarte y de realmente brindar la escucha activa a tus familiares o a lo mejor a tus compañeros de trabajo. Y una vez que escuche lo que tiene que decir, pues hay que validar la emoción de la gente, pues es natural que todos estemos tensos y buscar siempre la forma de resolver los problemas o resolver esas tensiones. Pero todo eso parte a partir de un escenario de comunicación, que es lo que tendremos que generar o lo que estaría idóneo que hicieras, comunicarte. Última pregunta. Rocío pregunta, tengo miedo de contagiarme en el trabajo. ¿Cómo puedo manejarlo? <coughs> Mira, Rocío, el miedo, como les venía diciendo, pues es una emoción muy natural, muy esperada, y la idea es que utilices esa emoción a tu favor. Si el miedo te está avisando, te está diciendo que hay un peligro externo, pues lo ideal es que te protejas. Y la forma de protegerte, pues es utilizando el cubrebocas, lavándonos frecuentemente las manos, tal vez manteniendo esta distancia física. Entonces, si ya te estás protegiendo y te estás cuidando, te pediría que hicieras el esfuerzo de no mantener tu atención en el miedo a contagiarte, ya que pues si estás usando las medidas eh, de protección, pues la probabilidad de que eh, te contagies, pues va a ser muy bajita. Entonces, ocúpate de eso y no, pro, no, no pongas tanta atención a esta angustia que puedes estar sintiendo. Bueno, pues eh, de mi parte les agradezco muchísimo que hayan escuchado esta plática. Este, les reitero mi nombre, yo soy Paola Pelá, psicóloga clínica de la Universidad Gautemoc, y cualquier duda que ustedes tengan, con todo gusto en la página de Facebook les podemos atender. Que tengan excelente día. Gracias.